Ya estamos de vuelta de la publicidad y antes de seguir hablando de toda esta situación creada por el coronavirus, nos vamos a relajar, evidentemente, para cuando podamos volver a los restaurantes, porque ya saben ustedes que hoy la Comunidad de Madrid ha decretado el cierre de bares y restaurantes y no es posible acudir a los negocios de hostelería. Pero en cuanto esto pase, pues lógicamente las sugerencias culinarias nos van a venir más que bien. Una de ellas, que es la que siempre hacemos, el restaurante Ferreiro, y es que les preguntamos si les apetece una fabada asturiana o unas faves con almejas. En ningún sitio mejor que en el restaurante Ferreiro, en la calle Aviador Zorita, número 32 de Madrid. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, o el impresionante cachopo y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, el famosísimo pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas, o el salmón del Sella a la parrilla, las mejores carnes y, de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo, o los frixuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Un restaurante para toda la familia y también para todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para nada menos que 32 comensales. El restaurante Ferreiro es el paraíso, sin lugar a dudas, de la cocina asturiana en Madrid y está ubicado en la calle Aviador Zorita, número 32 de la capital de España. Y hecha esta sugerencia, en la que se nos ha puesto, en fin, la boca hecha agua, vamos a seguir hablando del coronavirus y tenemos con nosotros, por entrevista telefónica, a don Eduardo Raboso, que es el portavoz de Sanidad del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Don Eduardo, muchas gracias por estar esta noche en Los Intocables y muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha presentado este jueves una batería con más de 200 medidas para acabar con el coronavirus. Entre las muchas decisiones que ya se han tomado, destacan que la sanidad pública y privada trabajarán bajo un mando único, que los hoteles podrán ser habilitados como hospitales de campaña, que hay 400 operadores para atender las llamadas al teléfono 900-102-112, que hay una creación de un gabinete de seguimiento en cada hospital con representantes de todas las áreas clínicas, etcétera, etcétera. Yo he destacado algunas, pero quizá usted, que además de portavoz de Sanidad de la Asamblea de Madrid, es médico de carrera y de ejercicio, igual puede resaltar algunas otras que también sean relevantes y que también sean trascendentes para nuestros espectadores. Bueno, mire, para mí la idea central de todas estas medidas, o la idea más importante, es convertir una institución que probablemente es la mayor institución profesional del país, que es el Servicio Madrileño de Salud, con aproximadamente unos 76.000 trabajadores, de ser una institución dedicada al cuidado y mantenimiento de la salud de la Comunidad de Madrid, de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, y de, bueno, pues los problemas de salud habituales que todos tenemos, reconfigurarla para resolver una epidemia que se ha constituido en un verdadero problema para todo el mundo, en definitiva. Es una pandemia global y, por tanto, en aquellos países donde todavía no es un problema, es cuestión de tiempo que lo termine siendo. Entonces, eso requiere, bueno, pues lo que es una aplicación máxima de lo que es la teoría del cambio para cualquier institución. Se está haciendo muy bien. Se está organizando de una forma técnica, como no podría ser de otra forma. Se está haciendo de una forma muy solvente. Los diferentes hospitales, centros de salud, etcétera, se están reconfigurando para hacer un paréntesis en la actividad habitual que tenemos, resolver esta cuestión en las próximas semanas y luego volver a nuestro quehacer normal y devolver a la ciudadanía su estado de salud habitual. Y eso, yo creo que una parte esencial, por no decir prácticamente todas las medidas que se toman en este sentido, van en este sentido, van en el sentido de resolver la enfermedad generada por esta epidemia, mientras otras medidas de carácter social, de carácter preventivo, resuelven la presión que la epidemia genera sobre las instituciones sanitarias. Y yo creo que esa es la idea general. Es decir, ha habido una metamorfosis, por así decirlo, del sistema sanitario madrileño para dejar de atender, bueno, pues la patología habitual, para centrarnos en resolver un determinado problema, que en estos momentos es el problema nacional, por así decirlo, resolverlo y, a continuación, pues volver a nuestro quehacer normal y volver a configurar las instituciones
para el servicio habitual a los ciudadanos. Y yo creo que esa es la idea global de todas las medidas que ha puesto en estos momentos el Gobierno de la Comunidad encima de la mesa. Se está hablando mucho de cómo puede o cómo va a evolucionar esta extensión del virus en toda España, pero especialmente, puesto que es la región más afectada, en la Comunidad de Madrid. Y yo quería preguntarle qué previsión cree usted como profesional de la salud, qué previsión de evolución de número de afectados podemos llegar a ver en nuestra comunidad autónoma, en Madrid. Bueno, es difícil decirlo, pero yo creo que podemos llegar a tener varias decenas de miles de afectados. Estamos ahora mismo en una fase de crecimiento de la incidencia, del crecimiento en el número de afectados. Y, hombre, yo soy otorrinolaringólogo, no soy un experto en medicina preventiva, pero la información que yo manejo es que podemos esperar todavía 3 o 4 semanas de inercia en el crecimiento del número de afectados, antes de llegar a un punto de inflexión y que a partir de entonces empiecen a tener un efecto real las medidas que se están implementando y que se van a seguir implementando para disminuir la incidencia y eventualmente eliminar la epidemia de nuestra comunidad y de nuestro país. Tengo entendido que la compra de material sanitario está centralizada en el Ministerio de Sanidad, en una central de compras que se creó hace unos años para abaratar costes, que todas las autonomías comprasen de forma centralizada y obtuvieran economías de escala y de esa manera obtener equipamiento para los hospitales a un precio menor. Y que fruto de esa compra centralizada, que depende del propio Ministerio de Sanidad, parece ser, o yo he leído al menos en prensa, que no hay equipos de protección integral para los profesionales sanitarios en los hospitales de Madrid. ¿Usted conoce algo de esto o usted le ha llegado a sus oídos que esto esté pasando, que nuestros profesionales, por culpa de la falta de previsión del Gobierno central, no tengan esos equipos de protección integral para poder trabajar sin contagiarse del coronavirus? Yo no haría tal afirmación. Son momentos en los cuales es evidente que se presentan incidencias, deficiencias a la hora de convertir por completo la asistencia de casi un centenar de centros hospitalarios para hacer frente a una situación que ya se ha decretado como estado de alarma, ¿no? Y en ese sentido puede haber carencias puntuales de algún tipo de material, de algún tipo de fármaco en alguno del casi centenar de centros sanitarios que afortunadamente bendice esta comunidad, pero no es una situación generalizada y tampoco creo que eso se pueda, el hecho de que en un determinado momento falten EPIs, equipos de protección individualizada, o mascarillas, o tampoco creo que se pueda decir, que no es un fenómeno generalizado y no creo que se pueda atribuir una culpa, etcétera. Hay la demanda de muchos de estos equipos y de muchos de estos EPIs o mascarillas, etcétera, no es una cosa arreglada. Para empezar, hacemos frente a una situación inesperada. Hace 3 meses aproximadamente este virus era desconocido y por supuesto que lo era en Europa. Y por tanto no procede la acumulación de un material que además está sujeto a caducidad por si acaso en un determinado momento llegamos a una situación como esta. Eso, ningún país tiene un equipamiento para hacer frente a una situación como esta permanentemente almacenado por si acaso. Por lo menos que yo conozca no es así. O sea, se tiene un equipamiento, se tienen unos protocolos y se tienen las dotaciones necesarias para empezar a hacer frente al problema. Y una vez se presenta el problema, pues se hacen, por supuesto, las provisiones suficientes para ir atendiendo la demanda. Pero la demanda no es uniforme, es variable. En un determinado momento, en un hospital, puede haber un consumo de mascarillas muy importante y, sin embargo, al día siguiente no ser tan importante o hacer más falta más EPIs y otra vez menos, etcétera. O sea, yo, desde luego, desaconsejo encarecidamente a la población, lo digo sinceramente y lo digo como médico, que se preste atención a los mensajes que están apareciendo en redes, en medios, etcétera, donde los supuestos expertos, entre comillas, emiten mensajes negativos, tendentes a generar desconfianza o desesperación. No estamos en esa situación bajo ningún concepto, bajo ningún concepto, ¿vale? Nadie sabe lo que va a pasar dentro de 2, 3 o 4 semanas, pero en el momento actual no estamos en esa situación bajo ningún concepto. Entonces, yo considero que no se debe prestar atención a los mensajes profundamente negativos que yo con preocupación últimamente
veo en determinados, bueno, pues medios o redes, etcétera. Bueno, no es un tema que dependa, lógicamente, de la Comunidad de Madrid, sino del Gobierno Central, pero ¿usted cree que es necesario cerrar Madrid Capital o toda la Comunidad de Madrid con los datos que estamos conociendo en la actualidad? ¿O cree que se puede luchar contra esta pandemia sin proceder a ese cierre efectivo o a ese blindaje tanto de la Ciudad de Madrid o de toda la Comunidad de Madrid? Mire, lo primero que quiero decirle a la población en general y a aquellos ciudadanos que nos estén escuchando, es que las decisiones en materia de salud pública y medicina preventiva están sujetos a protocolos validados internacionalmente que admiten muy poco margen de interpretación o de opinión. Es decir, que la evolución de una epidemia que se transmite fundamentalmente por la respiración vírica y con las características que nosotros tenemos está sujeto, por así decirlo, a unos estudios que determinan lo que hay que hacer en cada momento, pues en función de un número muy grande de variables, que van desde la edad media de la población afectada, de las características infecciosas del virus, etcétera, etcétera. Quiero decir que en estas situaciones siempre se puede llegar a un momento, y probablemente hemos llegado al momento, en que en determinados focos deben ser aislados. Esa determinación no es una opinión. Mi opinión no vale nada en este sentido. Siendo doctor en medicina, da igual. Hay especialistas, excelentísimos especialistas en medicina preventiva, en salud pública, que determinan cuándo hay que hacer algo, ¿sabe? Y en ese momento los poderes públicos tienen que atenerse a ese dictamen si quieren controlar la enfermedad. Por lo tanto, yo entiendo que si el Gobierno de la Nación en este momento va a decidir Madrid tiene que quedar, la Comunidad de Madrid tiene que quedar aislada, suponiendo que lo haga, no lo sabemos todavía, o que se restringe la movilidad de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid en la forma que se determine, es porque detrás hay un cuerpo técnico que ha dicho, en este momento lo que toca es hacer esto. Y creo que es importante que la población sepa que las decisiones se toman así, en cuestiones de salud pública. ¿Sabe? Pues don Eduardo Raboso, portavoz del Partido Popular en materia de sanidad en la Asamblea de Madrid, muchísimas gracias por haber estado esta noche en Los Intocables y hasta otra ocasión. Un saludo. A mí me gustaría, si me lo permite, sí, dar dos mensajes. El primero es un mensaje de tranquilidad. Tenemos una sanidad magnífica en Madrid, una de las mejores sanidades del mundo, que se está empleando a fondo y con una abnegación verdaderamente digna de homenaje para resolver el problema en el que estamos. Eso es lo primero. Y lo segundo que quiero hacer, si me lo permiten, es una llamada a que las personas que viven en Madrid eviten el contagio y que se queden en sus casas. Es una enfermedad extremadamente vulnerable si nos quedamos en casa. Para nosotros podemos hacer frente a la enfermedad, pero para que desaparezca la epidemia tenemos que evitar el contagio. Y para evitar el contagio tenemos que quedarnos en casa. Y yo hago un llamamiento en ese sentido a los que nos estén escuchando, por favor, para que se atengan a ese ruego de las autoridades sanitarias. Pues se puede decir más claro, pero difícilmente, o se puede decir más alto, mejor dicho, pero difícilmente más claro, que el comportamiento individual también va a depender mucho de la evolución, lógicamente, de esta pandemia. Don Eduardo Raboso, portavoz de Sanidad del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta otra ocasión esperemos que en mejores circunstancias. Claro que sí, seguro. Muchísimas gracias. Un saludo. Un saludo. Antonio José. Pues añadir a lo que ha comentado antes Alfredo, que espero que además se mejore porque con él he coincidido muchas tardes en este programa, no ahondar en las medidas de precaución y de prevención que nos han ordenado todas las autoridades sanitarias y por supuesto pues la Comunidad de Madrid al frente, que además ha demostrado liderar en todo momento las medidas que luego han venido después. Y en eso sí quiero poner la atención. Creo que las medidas que ha puesto el señor Sánchez, las medidas a plazos, son un absoluto fracaso. Porque para tomar esta medida restrictiva, que se tendría que haber tomado mucho antes, pues como dice el refranero, pues para este viaje no hace falta alforjas. Bueno. En ese sentido, vimos, como he citado antes, el día 30 de enero tuvimos el primer caso de coronavirus en España. Y el día 9 de febrero, quiero recordar, todo el gobierno nos deleitó con una serie de imágenes que estaban en Quintos de Mora, pasando un fin de semana para ver qué iban a hacer con el gobierno. Y sin embargo tenían ya el inicio de una pandemia y estaban mirando para otro lado. Este es el gobierno que tenemos. Sin llamar al alarmismo,
porque creo que no es momento de alarmar, pero sí de ser responsables y sí de también hacer una crítica desde el respeto institucional y la lealtad institucional. Esto no es solo el coronavirus. No solamente el coronavirus. No es solo el gobierno. Porque una vez que solucionemos, y yo espero que se solucionará el problema de la pandemia, luego vendrá la situación económica. No se trata de eso. Se trata de que se nos sigue tomando el pelo. Yo tengo familia en Jiménez Díaz, trabajando. Este señor lo que tiene que hacer es pasearse por los hospitales de Madrid. Pasearse por los hospitales. Sí, bueno, la verdad ¿vale? Ha sido vergonzoso, porque es la misma actitud de Pedro Sánchez. Exacto, la misma actitud. Así nos han llevado aquí. Perdona, pero es que yo lo he vivido, señoras y señores. Así nos han llevado aquí. El señor Eduardo Raboso. Aparte que nos ha contado usted una novela longa que, que no interesa a nadie y que ya lo saben hasta los niños de parvulario. Claro, señor Raboso. Señor Raboso, es que yo lo he vivido. Y la Comunidad de Madrid es un auténtico desastre en el tratamiento. Mire, el día 10 yo tuve que llamar al teléfono, este donde dicen que tienen 400 personas, al 900-107-112, durante 4 horas y no pude conectar con ello, porque mi hijo tenía una sospecha clara. Perdón, 900-102-112. Sí, porque cada autonomía tiene un número. Permítame, de acuerdo, perdona, que es lo mismo. Estuve llamando a este porque ingenuamente... mi médico de cabecera, el profesor Fernández Cruz, creía que esto funcionaba, y no funcionaba en absoluto. Y después de 4 horas intentando llamar desesperadamente, tuve que ir al Ruber Internacional, donde tampoco tenían los kits para hacer la prueba. ¿Pero te cobraron? Y me cobraron 810 euros. Claro. 810 euros, señor Raboso. Pero vamos a ver, explíqueme usted. Usted dice que usted es médico. O sea, es que yo soy médico. Mire, yo no soy médico, yo soy ingeniero. Pero sé sumar, restar y multiplicar. ¿Cómo tienen la cara dura de decir que no se pueden tener? ¿Cómo es posible que los hospitales de Madrid solo haya 4 hospitales donde hacen las pruebas? ¿Cómo es posible que todos los hospitales privados y todos los hospitales públicos no tengan kit para determinar el coronavirus si hace dos meses y medio que ya que esto ha empezado? Mire usted, una persona, perdona, déjame hablar, por favor, porque esto me ha indignado de una manera particular, porque es que me ha afectado a mí, y que venga un tío a decirme que ellos funcionan de maravilla cuando es un desastre total como está funcionando la Comunidad de Madrid, bueno, no hay derecho. Yo vamos creo, a ver cómo no, resulta no estoy en que absoluto ustedes de acuerdo, tienen solo 4 hospitales. Creo que la situación... que no sabes de esto, coño, que a mí me ha pasado. Cuatro hospitales solo en Madrid tienen que ir para hacer esto. ¿Sabe usted una cosa, señor? Yo no soy médico, pero soy ingeniero, pero con una persona que hoy tenía que haber estado aquí y no está, hemos pedido a una empresa en concreto 25 kits para a 5 euros cada una. ¿Cómo es posible que la sanidad pública madrileña, los hospitales madrileños, con 5 euros que valen los reactivos para hacer una prueba de coronavirus, no los tengan para hacerlo por las calles, como hacen en Corea, como hacen en Estados Unidos, como hacen en todos los países civilizados? Hombre, no tiene usted vergüenza, que diga, es que no podemos tener porque no sabemos. Pero ¿cómo que no sabemos? Si hace 2 meses y medio que lo tienen. No, yo he pedido 25 reactivos. Y los vamos a tener la semana que viene, de una semana para otra. Es de vergüenza que la sanidad privada y pública, porque también es la privada, yo estaba en el Ruber Internacional, y el Ruber Internacional no tenía los kits para hacer la prueba. Y sin embargo han tenido que llevarlo a otro hospital. Entonces, hombre, por Dios, lo que nos faltaba. Tenemos, de un lado, el mentiroso compulsivo del señor Sánchez y ahora el mentiroso compulsivo de la Comunidad de Madrid. Ya está bien, empiecen ustedes a trabajar y pónganse las pilas y a ver si ponen kit en todos los hospitales de Madrid y se dejan de gilipolleces. Porque no hay derecho que solo hayan 4, porque en Madrid, dice usted, no sé cuántos hay, yo se lo digo, mire usted, en Madrid oficialmente hay 2.000 afectados, pero de verdad, y eso usted lo sabe y se lo ha callado, hay 20.000, porque no les hacen ustedes la prueba. Y tienen, sin embargo, como ha comentado antes Perdiguero, tienen el test diciendo que efectivamente lo tienen. Y dentro, y otros 40.000 más que se están incubando. Y esperando, vamos esperando más. Señores, no hay derecho a que nos tomen el pelo de esta manera. Vamos a ir, don Roberto, por alusiones que conteste Antonio José Mesa, que es el miembro del Partido Popular, y que conteste. Y yo lo que pido a la mesa, no vamos a ver, caballeros, por favor, les pido que se comporten, les pido, Antonio José,
por mucha edad que tenga usted sobre mí, porque yo nunca me he dirigido a usted en esos términos. Entonces le pido, por favor, que usted no juzgue si yo sé o dejo de saber. Primero. En segundo lugar, escuche, que no le viene mal por mucha edad que tenga. Yo creo que la Comunidad de Madrid ha hecho un esfuerzo ímprobo, en comparación con cualquier otra administración. ¿Que se podía hacer mejor? Seguro, si no le voy a quitar razón, seguro que se podría hacer mucho mejor. Pero lo que no podemos, cállese, por favor, lo que no podemos hacer es alarmar, como usted hace desde un medio público a la gente, porque se están tomando las medidas, porque se está diciendo a la población lo que tiene que hacer. Vamos a decir la verdad. Señores, se quiere callar. Por favor, se quiere callar. Dejemos hablar, don Roberto, dejemos hablar al invitado y luego le contesto. Para hablar a voces. Pero cada uno, es que si no... Yo me salgo del plato. Antonio José, Antonio José, discúlpame un segundo, por favor. Pido a la mesa un esfuerzo de contención. Ya sé que es un tema que apasiona o que incita a la exaltación en el debate, pero es que desde casa no nos entienden. Así que, por favor, de uno en uno. Antonio José, tu turno. Entonces, dentro de las capacidades que hay ahora mismo en el sistema sanitario, creo que la Comunidad de Madrid tiene la mejor sanidad de toda España, sin lugar a dudas. Y en comparación con otras de Europa, ni hablamos, porque aquí se ha practicado durante mucho tiempo lo que se viene siendo el turismo sanitario. Y no por ciencia infusa, y no por nada, sino porque tenemos un buen sistema. Que en esto nos haya pillado, no lo sé, lo desconozco, como usted bien dice, pero tampoco me atrevo con esa arrogancia que practica usted a saberlo todo y a darle acciones de nada. Cuando se está en el gobierno, un gobierno responsable, como es el de la Comunidad de Madrid, que ha sido el primero en tomar medidas, el primero que está diciendo todo el mundo que se vaya a su casa y que no esté por las calles, el primero en adoptar medidas que luego todo el mundo ha ido por detrás, creo que usted hace un flaco favor actuando como actúa en esta mesa. Eso por un lado. Por otro, los hospitales de la Comunidad de Madrid están dando un ejemplo, vamos, inaudito, en comparación con otros países de nuestro entorno. Ya no me voy a China. Con donde los profesionales sanitarios están trabajando a destajo, con una red de coordinación con centros privados también inaudito, donde además están utilizando aquellos criticados hospitales que puso en funcionamiento Esperanza Aguirre, que eran 8 nuevos hospitales y 60 centros nuevos de salud que ahora están funcionando. Oiga ustedes. Eso ya no vale. No, ¿cómo que no vale? Eso ya hombre, no vale. Ahora no disfrutamos, ahora no disfrutamos de una vez. Todos a la vez no. Todos a la vez no. Vamos a ver. Todos a la vez no, señores. Señores. Lo que ya no vale es que hayamos tardado 3 días en pedir la señorita la señora Ayuso ayuda a la sanidad privada. Cuando lo tenía que haber hecho desde el primer momento. Tenía que haber pedido esa ayuda que era fundamental a la sanidad privada porque sabía que la sanidad pública no llegaba. Y eso es una realidad, porque lo ha dicho hoy. Fernando, vamos a ver si es posible que me dejéis acabar. Sí. Pero de uno en uno. Yo pido a la mesa que no haya interrupciones, por favor, y brevemente. Podemos criticar todo lo que queramos, y además con razón, al gobierno de Pedro Sánchez. Pero es que los demás no están libres de culpa. Hombre, los demás no están libres de culpa, porque este gráfico, que se verá muy mal, lógicamente, en televisión, es el que sigue todos los países europeos en estos momentos. Desde el día 2 de marzo... 2 de marzo, sabemos que la expansión es geométrica, el crecimiento es geométrico de la epidemia, y aquí se seguían tomando las medidas como ya, unos por otros y otros por uno. Y, ojo, no solo son responsables los políticos, aquí hay que decirlo todo. Antes hablábamos Colegio de Médicos. ¿Qué ha dicho el Colegio de Médicos? Estábamos hablando de los datos con Italia. Juan Simón el enterrador. Claro. Un mes diciendo que tengamos calma. Sí, sí. Un mes diciendo que tengamos calma. Y las manifestaciones... Hasta que esto ha estallado, ¿verdad? Hasta las manifestaciones en la calle. Las manifestaciones en la calle. Y yo le preguntaba a él por la Ley de Seguridad Nacional si se había presentado en el Congreso hace 2 días. Vamos a ver, a eso iba. Ya con esto acabó. Y ya esto acabó. Vamos a ver. Es decir, aquí ha cogido a todo el mundo. Aquí ha cogido a todo el mundo. Sí, con una incompetencia absoluta, sin un plan. Cuando tenía que haberlo, no me vale eso decir que es que el virus no se conocía. No, la Estrategia de Defensa Nacional, en su artículo 17, establece la posibilidad de ataque biológico o bioterrorismo. Es decir, se tenía que tener todo preparado para una situación así. Y de hecho existe un regimiento... ¿Que el ejército sí lo contempla? Claro. ¿Que el ejército sí lo contempla? Existe un regimiento NBQ para estas situaciones. Tiene una brigada de sanidad, tiene una unidad militar de emergencia, tiene todas las... ¿Eso es gobierno central o Comunidad de Madrid? Pregunto, ¿eso que estás diciendo ahora? Te estoy diciendo, esto es a nivel general. O sea, gobierno central. Exactamente. Porque es el ejército. La Comunidad de Madrid tenía que haber, el día 2 de marzo, tenía que haber exigido al gobierno central la declaración del estado de alarma. Bueno, ¿me dejáis? Ese es el tema. Don Roberto, claro que sí. Por favor, contestar. Y hablando despacito, yo recomendaría al señor Raboso que estudiara el caso de Taiwán, que está al lado de China.
ha reaccionado con una extraordinaria rapidez porque tenía una gigantesca base de datos, ha controlado perfectamente los suministros y lo que no es de recibo es que a día de hoy, a día de hoy nos cuenten, porque bueno, pueden decir, bueno, mire usted, nos ha pillado en pelotas, bueno, pues lo puede uno entender, pero claro, que nos intente mentir, es que no hay por dónde cogerlo. Mire usted, si en Madrid, ¿por qué en Madrid? Porque claro, yo le pregunto, ¿por qué en Madrid no se están haciendo pruebas más que a 1 de cada 10 sospechosos de tener esto? Porque no tienen ustedes kit para hacerlos, porque no tienen reactivos. Y yo, que soy un particular y no soy médico, soy ingeniero, con otro amigo de aquí que es economista, hemos pedido un kit que tendremos la semana que viene con 24 reactivos para hacérnoslo nosotros, porque no lo fiamos de ustedes. Entonces, ¿cómo es posible que ustedes no hayan obligado, que salen hoy diciendo, nos vamos a coordinar con los, vamos a coordinarlos con los hospitales privados, que está muy bien, que está muy bien, y eso se les ocurre a ustedes ahora? Y de los 100 hospitales que hay en la Comunidad de Madrid, aproximadamente, solamente en 4 tengan kit para hacer eso, y no puedan someter ustedes a la prueba más que a 1 de cada 10, y luego digan que no hay más que 2.000, que 2.000 infectados. ¿Cómo que hay que 2.000 infectados? Usted sabe, porque eso me consta que sabe, y por lo tanto está usted mintiendo, que hay 10 veces más de esa cantidad. Así que no diga usted barbaridades. ¿Por qué no tenían ustedes eso? ¿Por qué no tienen respiradores? ¿Por qué no tienen respiradores? ¿Por qué no tienen de nada? Mire, y esto, y ya me callo. El Colegio de Médicos de Madrid, que tú lo has mencionado, mira lo que dice de ustedes. No se han aplicado medidas efectivas para frenar la propagación del coronavirus. Faltan médicos del Hospital Universitario Infanta Leonor y del Hospital Universitario de La Paz. Y los efectos está generando una situación de emergencia entre los sanitarios, porque no tenían medios de protección. Que esto suceda mes y medio después, o como tú dices, pero mes y medio después que se veía que esto iba así, no tiene perdón de Dios. Así que no venga usted contando esta historia, porque con esto hace usted bueno al presidente del gobierno, lo cual ya es la pera. Y no voy a decir nada más. Esto es la realidad y estas son las cifras. Y no lo digo yo, lo dice el Colegio de Médicos de Madrid, que ha estado a punto de salir a la calle y organizar la de Dios contra ustedes, porque estaban reaccionando de una manera siguiente. De todas maneras, y última pregunta, ¿por qué no tienen kit los 100 hospitales de Madrid? ¿Por qué no tienen reactivos para hacerlo? Explícamelo usted. A ver, 5 euros cuesta cada uno de ellos. 5 euros. A mí me cobraron 800, pero cuesta 5. Yo lo que tengo entendido es que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, igual que las de otras autonomías de régimen común, es decir, exceptuando País Vasco y Navarra, están adheridas al sistema de compra de aprovisionamientos de los hospitales centralizado. Y lo que yo tengo entendido es que, a raíz de estar adherido a ese sistema de compra centralizado, la Comunidad de Madrid hace, por así decir, sus pedidos a ese sistema. Y es el Gobierno central el que luego traslada los pedidos a los fabricantes. Tengo entendido que ese es el modelo que está funcionando. No sé si eso es así, Antonio José Mesa. No sé si nos lo puedes confirmar o no, porque es lo que yo tengo entendido. Las autoridades sanitarias, lo que sí sé, como tú bien has dicho, es hay información que se hacen acopios y se hacen compras con una compra centralizada a nivel del Ministerio. Y lo que yo he hecho de menos aquí, que al fin y al cabo también es lo que hay que poner encima de la mesa, es que aquí cada comunidad autónoma, insisto, con la Comunidad de Madrid por delante, tarde, pero la primera por delante, ha ido por un lado. Y aquí lo que hace falta es un mando único. Entonces, en una situación de pandemia internacional, en la que nos afecta ya a nivel nacional en España, lo que no es normal tampoco, para evitar, porque luego vendrán las medidas para probar si tienes, oye, el coronavirus o no, los reactivos. Pero primero habrá que frenarla. Y aquí no se cerró el espacio aéreo en su momento cuando ya teníamos... Por ser constructivos... Por ser constructivos nada, porque aquí, ¿qué pasa? Nada más que cuando es constructivo, cuando habla usted, señor Centeno. Mira, entonces, mira, se cierra el espacio aéreo con aquellos países... Cuando se cierran países que tenían... Yo le dejo hablar. Si usted habla mucho, además, o sea, podrá hablar. Se tenían que haber cerrado fronteras con aquellos países que eran promotores del virus. Se tenían que haber tomado medidas a nivel nacional que no se han tomado, de coordinación, de mando único. Pero tampoco en Madrid. Hombre, Madrid es una comunidad autónoma que ha tomado sus medidas cuando ha tenido el problema en la Comunidad de Madrid con los enfermos. ¿Por qué no tomaron la decisión de ahora las ha tomado?
¿Por qué no lo tomaron hace mes y medio? ¿Por qué sabían que iba a haber 151 casos de Madrid tiene competencia para cerrar las fronteras de los que vengan? Pero sí tenía competencia para de coordinación. Estamos hablando de coordinación. Estamos hablando de coordinación. Y si eso es en la Comunidad de Madrid, es la más avanzada. Le deben pagar a usted hospitalariamente y en materia de sanidad. No quiero imaginar cuando hay una pandemia generalizada en comunidades como Extremadura, en Andalucía. Es que Madrid es la primera, es la que más tiene, es la que más muertos tiene y es la que más casos de infectados tiene. Mira, vamos a ver. Claro que es Madrid. Taiwán lo que recomienda, información veraz desde el primer intento. Y tú lo que estás pretendiendo es que yo no dé información veraz que conozco porque me ha pasado a mí. Y aquí no estamos hablando de que cierre la frontera. Señor Centeno, lo cercano no es referencia. ¿Perdón? Que lo cercano no suele ser información. No es información. Se hablará de una experiencia personal. Vamos a acabar aquí este bloque. Le hago una pregunta. Si la Comunidad de Madrid es tan maravillosa, ¿por qué somos los que tenemos más infección? Deje hablar al resto de contertulios. Don Roberto, le deben pagar muy bien los del PP para que haga usted estos números. Don Roberto, por favor, si me permite. No, es que hable usted, pero a su debido momento, porque es que nos tenemos que ir a publicidad y se me están colapsando los tiempos. Si es usted tan amable, se lo agradezco. Con mucho, ¿vale? Debate intensísimo que no se pueden ustedes perder porque ya ven cómo está de acalorado y de apasionado el debate. Así que vamos a hacer una pausa de publicidad. También nos tomamos un respiro para que nuestros invitados también cojan un poquito de calma, que vendrá muy bien, y regresamos enseguida. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardo 190, Metro Oporto. Teléfono 91-525-2941 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. En Alluring Clinic, la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alluring Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España.
un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del Sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana, en la calle Aviador Zorita 32 de Madrid. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Ya estamos de vuelta en Los Intocables después de esa pausa de publicidad. Nos hemos tomado un respiro que venía muy bien porque se estaba acalorando el debate y no es para menos, ciertamente, porque es un tema ciertamente muy trascendente. Pero bueno, antes de abordar el último bloque del programa, que va a ser las consecuencias económicas que va a suponer toda esta crisis del coronavirus, antes de entrar en eso nos vamos a tomar un respiro con consejos de salud, con, por ejemplo, Divecol Forte, porque es el principal riesgo elevado de tener el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina acá, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. No lo olvide, Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el 914460000 o también en parafarmacianatural.es. Y hecha esta recomendación, ahora sí, vamos a esa última parte de todo este problema del coronavirus, que son las consecuencias económicas, lo que va a afectar a la economía, la detracción de tejido productivo, despidos, desaceleración de todo tipo de productos y servicios, en la demanda, queremos decir, etcétera, etcétera. Y para ello, pues don Roberto Centeno, en su calidad de miembro del grupo de profesores y economistas independientes, pues tiene unos datos que ha estado preparando junto con sus colegas y que nos va a trasladar sobre todas esas consecuencias a nivel económico del coronavirus. Todo suyo, don Roberto. Voy a ser muy breve, vamos, muy breve, quiero decir, muy sintético, y siento muchísimo que no esté aquí Juan Carlos Barba, que también ha colaborado en esto, y ayer estuvo el otro Juan Carlos, pero ya lo habló en parte ayer en Los Intocables. Miren ustedes, las consecuencias van a ser gravísimas, mucho peor que el año 2008, que es al que se utiliza como referencia para valorar lo que pueda ocurrir ahora. Lo que va a ocurrir ahora es muchísimo peor de lo que ocurrió en el año 2008 con el indigente mental Rodríguez Zapatero, que estuvo negando que España jugaba en la Champions League hasta que ya no pudo seguir diciéndolo. Desgraciadamente, la estrategia del gobierno está siendo exactamente la misma
que con Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero consideró que mintiendo masivamente con la ayuda del Banco de España y del INE, como se iban a arreglar las cosas muy rápidamente, era una tontería que España tomara medidas drásticas porque enseguida iban a pasar y por lo tanto quería saltar la crisis. Bueno, aquí pasa un poco lo mismo, están diciendo esta crisis es temporal y bueno, enseguida, en cuanto empiece todo esto a funcionar, pues ya no habrá ningún problema. Bien, miren ustedes, ¿qué es lo que tenemos? Pues de una manera muy rápida, si hablamos primero del PIB, solamente el turismo, señores y señores, y esto lo entiende hasta un niño de primaria, solamente el turismo representa el 15% del PIB de España. En el año 18 fueron 178.000 millones, el turismo interno y externo. Tampoco hace falta ser adivino para ver que el turismo está perdido ya para todo el año, para verano, para la Semana Santa y para todo el año. Si estimamos que se va a perder un tercio del turismo, estamos hablando de una caída solo por esta causa del 5% del PIB. Si estimamos que se va a perder un 50%, estaríamos hablando de una caída del 7,5%. Vamos a quedarnos con la cifra inferior del 5%. Pero es que fíjense que en esto que caiga un tercio. Fíjense que hay 2,8 millones de trabajadores. Esto supone prácticamente un millón de parados más, solo por este hecho. Pero las cosas no se limitan, desgraciadamente, solo al turismo. Se produce sobre todo el tejido productivo y sobre los autónomos y sobre las pymes. Y las medidas que mañana nos contará el señor Sánchez, porque ya las ha anunciado, por ejemplo, pues de retrasar un tiempo, unos meses, a las pymes el pago de impuestos, no son, bueno, son absolutamente irrisorias y corresponden a lo que es este gobierno de incompetentes. ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque digo, por resumir, hay muchas más cosas, pero no puedo entrar en todas ellas, es imposible. Céntrense ustedes en dos, turismo, por un lado, y el tejido productivo. Las empresas, pequeñas y medianas empresas y autónomos que van a desaparecer. Van a acabar desapareciendo, si no se toman las medidas adecuadas, miles de pymes y decenas de miles de autónomos. ¿Y qué podemos hacer? Pues miren ustedes, señoras y señores, lo tenemos muy claro después de haber analizado todas y cada una de las alternativas. No se puede ir a hablar de que hay que acelerar la inversión, porque eso, primero, es muy difícil y lleva mucho tiempo. Tienen que ser medidas que tengan efecto inmediato. Y solamente, señoras y señores, hay una que tiene efecto inmediato. Es el momento de adoptar una acción radical. Repito, es el momento de actuar una acción radical. ¿Y cuál es la acción radical que nosotros proponemos? Pues muy sencilla, la misma que van a aplicar en los Estados Unidos. Miren ustedes, que tampoco la hemos inventado nosotros, pero que tiene toda la lógica del mundo, como van a ver ahora. En todos los países, los ciudadanos, todo el tiempo, debemos dinero a Hacienda. Y Hacienda nos lo va sacando como puede, de una manera automática unos y otra manera menos automática otros. Bien, entonces la acción radical es que el gobierno deje de recaudar impuestos por cualquier vía que sea, hay muchas vías para recaudar impuestos, que deje de recaudar impuestos, que se crucen de brazos los señores de la agencia tributaria durante 30 días. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues tiene una ventaja tremenda, porque ese dinero de inmediato pasa a formar parte de la renta disponible de las familias y en consecuencia va a incrementar el consumo y hacer que no se produzca una caída tan brutal como se produciría en caso contrario. Dentro de ellas, y muy particularmente, esta es una medida que ha tomado, o que el presidente Trump ha presentado al Congreso para ello, es que a las nóminas no se les haga ningún tipo de descuento. Ustedes verán, todos aquellos que trabajen con una nómina, que hay una cantidad bruta y después de toda una serie de deducciones, que básicamente son impuestos y seguridad social, después de esto, impuestos a cuenta, por ejemplo, el impuesto a la renta a cuenta, que se paga adelantado, y luego después
cuando hacen ustedes la declaración de la renta en el mes de junio, pues se descuenta a cuenta lo que ustedes ya han pagado a cuenta. Pero de momento, en este mes de marzo del año del señor de 2020, tienen ustedes que adelantar ese dinero a Hacienda. Bueno, eso sí que no puede ser. No pueden seguir adelantando ese dinero a Hacienda. Entonces, lo que tienen que hacer es que los descuentos en las nóminas desaparezcan al menos durante 3 meses. Y luego ya se verá, en función de la economía española, cómo va a marchar la recaudación y todo lo demás, que va a marchar muy mal, en cualquier caso, pero ahora va a marchar desastrosamente mal, y dirán ustedes, bueno, ¿y qué hacemos nosotros para poder sobrevivir y para pagar los miles de chiringuitos y los 2 millones de enchufados que hemos metido entre unos y otros? Y después, mire usted lo que han hecho hasta ahora, endeudarse. El Banco Central Europeo ha realizado, va a haber bastante barra libre, por no decir barra libre total, y luego está la tercera cosa, pero esa ya la ha cometido el Banco Central Europeo, es que no se produzca lo que llaman los anglosajones un credit crunch, es decir, una ruptura de crédito total, y para ello lo que necesitan los bancos es recibir dinero del Banco Central Europeo. Eso ya está hecho, y aunque la señora Lagarde no está dando una derecha, por lo menos esto sí lo ha sabido hacer. Entonces, señoras y señores, esto es lo que le estoy diciendo. Por lo tanto, nuestra previsión, la economía va a caer este año, no es que vaya a subir más o menos, no, es que va a caer entre un 5 y un 8%, sumando las dos cosas, el turismo, y me estoy dejando muchísimas en el tintero, pero solamente con estas va a caer entre un 5 y un 8%, y se van a perder entre 1 millón y 1,5 millones de puestos de trabajo. Este es el resumen. Don Roberto, genial. Yo iba a proponer, como empresario también que soy, la rebaja de impuestos a través del IVA, del IRPF, el impuesto de sociedades, referente al tema de la empresa, las vacaciones fiscales de 3 a 6 meses, sobre todo para ayudarnos o ayudar a las pymes, que son el 99,99% del tejido industrial y productivo español, el crear un fondo de contingencia, que esto el gobierno poco o nada ha hablado de ello, el prestar dinero a empresas a través de los célebres ICO y a través de las comunidades autónomas, que tampoco lo ha desarrollado este gobierno, ha hecho la parafernalia de palabras que ha hecho el presidente de gobierno, pero no ha puntualizado nada. Yo estoy hablando de medidas que los empresarios los necesitamos, los empresarios y los autónomos, porque yo también soy autónomo, los autónomos hablo. Ahora, las cuotas de la seguridad social, del IRPF y del IVA que tenemos nosotros, pues que tengamos una bonificación, sino también unas vacaciones fiscales, y lo que en parte ha pedido un poco la COE también es que las empresas tengan un fondo, se pueda emplear un fondo de garantía. Pero yo no he visto, bajo ningún caso, el gobierno, cuál ha sido la flexibilidad del déficit que nos tendría que a nosotros decir cuál es. Eso tampoco ha hablado el gobierno, ni tampoco ha hablado de dónde va a sacar el dinero. ¿Qué es lo más importante? Porque si no, todas estas medidas... No, solo hay un sitio donde lo puedes sacar. Claro, del Banco Central. Es del Banco Central. Del Banco Central. Pero es que el gobierno ni siquiera nos lo dice a nosotros, lo tenemos que deducir. O sea, es que nos están utilizando la demagogia política de ellos frente a una realidad económica que es la que tenemos en este momento. Antes nos enfadaban... Perdón, y te digo más, lo puede sacar. Sí, en sí, estos momentos no lo pongo en duda. Lo puede sacar. No lo pongo en duda. Y luego los unos 1,000 millones que hablaba el señor Sánchez, que yo entiendo que serán más como fondo de contingencia. Yo tengo grandes dudas, o sea, que se puedan implementar toda esta serie de puntos que yo he tratado, que son de extrema necesidad para empresas, para autónomos, para pymes y para cualquier tipo de asalariado. En este sentido no podemos estar, yo creo, más de acuerdo todos los que estamos aquí en la mesa, y bueno, pues recordar que esos 1,000 millones de euros del plan de contingencias fueron aprobados, porque son los presupuestos todavía del Partido Popular, porque ayer salió con un alarde de batería que también le honraba decir que eran unas baterías ya programadas, no ha sacado nada nuevo. Los 2.800 millones que han prometido las comunidades autónomas solo anticipa los 10 días primeros de lo que prevén las comunidades autónomas, y también pues debería anticipar ya lo que son los 2.500 millones que adeuda en gasto sanitario. A las mismas comunidades. Y, por supuesto, una exención fiscal
es lo que pide ahora mismo todo el mundo, que entiende un poquito de economía a voces. No sirve poner, te voy a aplazar las deudas que tengas conmigo, con la administración, porque eso no va a solucionar nada. Aliviará los primeros meses, pero luego no va a solucionar nada a largo plazo, que es de lo que se trata, y tomar medidas de calado en el plano económico, que para nada este gobierno ni lo tenía programado en su agenda, porque era la agenda del gasto. Y si me apuran, fíjense que lo que hizo ayer es apelar a que se les apoye vía decreto unos presupuestos que sería ya la puntilla si algo queda vivo después de esta crisis. Es decir, una puntilla con un elevado gasto social, una subida de impuestos, presupuestos que tiene programados con Podemos y con los separatistas. Claro, olvídate de ello. Es que esos presupuestos quedan totalmente desnaturalizados. Pero totalmente. Parece que hubo una tentativa ahí y el Partido Popular se pregunta, oye, me estás pidiendo que te apoye una cosa que va a ser la puntilla, que va a rematar a cualquier empresa si es que queda viva después de esto. Bueno, yo creo que la exención fiscal es necesaria, imprescindible, y sobre todo para el sector que más lo está sufriendo, como es el turismo, la hostelería, servicios y sectores que son clave en España. O sea, estamos hablando que se ha suspendido la Semana Santa de Sevilla, que eso son las fallas. Sí, don Roberto, el informe de don Roberto es matemático, referente al tema del turismo. Es que es nuestra gran tragedia en este momento. Esa caída que hablábamos del 5 al 7, ¿no, don Roberto? Eso es brutal para la economía española. Pero brutal. Sí, pero brutal. Sí, sí, sí. Yo hay dos cosas... Perdona, habla tú. Yo hay dos cosas que no son estrictamente económicas, en parte, pero que creo que son... A ver, esto no queda más remedio que endeudarse. Hemos llegado a un punto en el que, a ver, es una situación de emergencia y no queda más remedio que endeudarse. Claro, las deudas pues solo se pueden pagar de una forma, que es tener tiempo para liquidarlas y además tener posibilidad de crear riqueza para pagarla. Entonces, hombre, hay una forma de que, además de crear riqueza, es que gastes menos. Efectivamente, yo creo que hay que ir a unos presupuestos nuevos, incluso una reconfiguración muy grande de toda la estructura socioeconómica nacional para tener que pagar menos. Usted sabe el coste de las autonomías, las duplicaciones de administraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Totalmente de acuerdo. Los chiringuitos y otras cosas. En fin, entonces, pues, no voy a explicar lo que has hablado aquí. Yo creo que hay que gastar menos, e incluso, a lo mejor en un principio ni siquiera gastar menos, sino que va a haber que dedicar más dinero a sanidad y a otras cosas por el estilo. Y luego hay una cosa que es de mayor alcance, y aquí hay la responsabilidad no es de un partido, sino de todos, no es de una región, sino de todas. Hoy decía Sánchez, cuando estaba apelando al estado de alarma, y creo que también llevo antes de ayer, que apelaba a la disciplina, apelaba a la responsabilidad, incluso al sentido del deber. Pero si estos son valores que hace 40 años que no se enseñan, que no se dicen, que no se comentan, que los grandes medios de comunicación los han machacado. Sí, bueno, pero... Que en el sistema educativo se ha obviado. Totalmente. Es decir, ahora vamos con el sentido del deber, la solidaridad, la disciplina... A los que generamos trabajo, a los trabajadores, estos sí lo tenemos porque hemos tenido que ahorrar. Es que y los que no lo han tenido han sido los políticos. Yo estoy hablando que esto no se le ha inculcado a la sociedad española. Entonces, claro, ahora nos extraña de que se vayan a la playa pensando que son 15 días de vacaciones. Pues claro, lo que se ha estimulado durante décadas. La falta de responsabilidad y la falta de sentido del deber. Permitidme un inciso, porque ya hemos visto lo que no se está haciendo por parte del Gobierno Central. Ya queda claro, o creo que hay acuerdo entre toda la mesa, que el Gobierno Central no va a hacer una política de rebaja fiscal para liberar, como muy bien decía don Roberto, renta disponible e incentivar la economía, etcétera, etcétera. Pero, si os parece, me gustaría que habláramos de lo que sí se está haciendo. Porque hay otras administraciones que tienen competencia en materia fiscal, aunque mucho menor que el Gobierno Central, lógicamente, pero que están tomando medidas. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid. Ayer el alcalde de Madrid, el señor Almeida, anunciaba que en varios tributos que dependen directamente del Ayuntamiento de Madrid se va a rebajar para aquellas empresas que están afectadas por la crisis del coronavirus, a cambio, eso sí, de que mantengan empleo, que es, yo creo, que un trato muy razonable para evitar despidos y para evitar que haya personas que se queden sin su modo de vida y sin su puesto de trabajo.
bonificación del 25% en el IBI de 2020 a los inmuebles destinados a los usos de ocio y hostelería y comercial a condición de que mantengan el empleo. Y también esa bonificación se estima que puede beneficiar a más de 106.000 comercios, que podrían ser perfectamente 106.000 familias en la ciudad de Madrid o 106.000 personas en la ciudad de Madrid, establecimientos de ocio y hostelería, y que además el impacto estimado en las cuentas del ayuntamiento apenas va a suponer 53 millones de euros de caída en la recaudación. También está previsto rebajar otro 25% del impuesto sobre actividades económicas en la ciudad de Madrid a los sectores afectados por la sangría, por la falta de afluencia de clientela, ocio y restauración, agencia de viaje, comercial y grandes superficies. Eso el alcalde de Madrid, el señor Almeida, en la capital de España. Pero también en días anteriores el Partido Popular y el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, presentaba un plan de 10 medidas específicas, muy sencillitas de entender, para atacar económicamente las consecuencias del coronavirus, ¿no, Antonio José? Así es, son 10 medidas que ha presentado nuestro presidente nacional, 10 medidas concretas para paliar estas consecuencias que van a ser, como anunciamos todos, desastrosas. Si queréis os las enuncio, son reducir el impuesto de sociedades a los sectores afectados, en especial al turismo, supresión temporal de este impuesto a las empresas en zonas donde se hayan decretado las cuarentenas, aplazar el cobro del IVA a las empresas afectadas y suprimir las subidas fiscales anunciadas, tanto la financiera, las tecnológicas y medioambientales, devolver esos 2.500 millones que citaba antes adeudados a las comunidades autónomas para reforzar pues, la contingencia sanitaria y de educación, el plan de contingencia sanitaria para reforzar los recursos de las autonomías, fondo de garantías para pymes y autónomos con línea de liquidez específica para que no se les supriman el crédito en colaboración público-privada con la banca, ampliar 12 meses más la tarifa para autónomos, reduciéndola a los 50 euros iniciales y rebajar otros módulos en los sectores más afectados, cancelar, por supuesto, la contrarreforma laboral que ya nos habían anunciado para garantizar la flexibilidad y la competitividad de las empresas e impulsar el teletrabajo, que yo creo que de esta crisis algo bueno va a salir y va a ser confiar en el teletrabajo. Partida extraordinaria para financiar las bajas por aislamiento y la reducción de la jornada, apartando fondos públicos a las empresas y permitir que los trabajadores afectados por un ERE no consuman su tiempo de prestación durante la supresión del contrato. Aplazar el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, rebajar la de empresas afectadas y cancelar toda la subida propuesta en las bases mínimas y el estope de las cotizaciones máximas, y un paquete legislativo para eliminar, por supuesto, todo tipo de trabas burocráticas, potenciar la unidad de mercado y la internacionalización. Más deuda, y con un esfuerzo personal. Vamos a dejar que termine y luego, con un esfuerzo de personal, redoblar esfuerzo en puertos y aeropuertos y un plan de comercio exterior y de fomento del turismo. Yo creo que son medidas muy concretas, muy concisas, ya, donde marcan. Primero, estamos hablando de la cuota a los autónomos, cuando había que eliminar esa cuota. Estamos hablando del 25% del IVA, cuando tendríamos que eliminar o flexibilizar ese IVA. Estamos hablando del 25%. Aplazamiento o bonificación, esa era en concreto, y bonificación del impuesto a actividades, otro 25%, cuando tendríamos que llegar, porque muchos comercios van a cerrar, muchos puestos de trabajo van a ir a la calle. Ese es el tema, yo creo que no me habéis entendido. Vamos a ver, estamos en una situación de emergencia. Y por lo tanto tiene que ser algo que rinda, que funcione desde ya, desde mañana. Claro. Es decir, desde mañana. No puede ser decir, hay que hacer esto para no sé qué, no sé cuántos. Y, hombre, yo únicamente he hecho falta en el programa que ha presentado el señor Casado, y dice, oye, Casado, ¿y el gasto qué? Yo no he hablado del gasto porque estoy... ¿Qué pasa con los 36.000 millones de euros que se gastan de duplicidades entre administraciones públicas? ¿Qué pasa con los 14.000 millones que nos roba el País Vasco con el acuerdo vasco que tenemos de todo tipo de impuestos? Con el que decías que estabas de acuerdo totalmente, que nos roben. Es decir, el presidente del PP está totalmente de acuerdo en que roben a los españoles 14.000 millones de euros al año. Bien, esto no lo he señalado ni lo he dicho, porque son medidas que pueden funcionar, pues, a lo mejor dentro de 3, 4, 5 meses. Pero lo que sí digo, eso habrá que ver después cómo se paga el dinero,
que tenemos ahora, y ese dinero se tiene que pagar reduciendo y recortando el gasto, reduciendo y recortando el gasto. Porque, mira, y en este caso es una auténtica vergüenza que en la Comunidad de Madrid no se haya aprobado el presupuesto porque el señor Aguado no quería que se cerraran varios chiringuitos donde hay unos cuantos amigos. Y el tío este, que dicho de otra manera, esto es de una miseria moral increíble, porque es por proteger a unos cuantos amigos suyos, y se ha plantado el tío y no se ha podido aprobar. Pero yo estaba hablando de otra cosa. El plan que haya que tomar, cualquiera que sea, tiene que tener efectos desde el minuto siguiente que hable el presidente, desde el minuto siguiente. Y el único plan que puede funcionar es lo que estaba diciendo. Todos los dineros que mañana, pasado, la semana que viene y el otro, tenemos que pagar a la agencia tributaria, no se pagan, no se pagan, durante 30 días, y luego después se empieza a discutir. Bueno, pues yo creo que se podría seguir hablando mucho más, pero eso será en otra edición de Los Intocables, porque hemos llegado al fin de nuestro programa, no tenemos más tiempo, solo me queda despedir a nuestros invitados. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por su presencia y muy buenas noches. También don Juan Antonio Aguilar. Buena cuarentena. Muchísimas gracias, que ya a veces, con el programa que me han dado ustedes hoy, bastante poco se me va a mí la pinza. Antonio José Mesa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas noches, y yo sí quiero decir que España es un gran país y vamos a salir de esta. Ahí, estoy totalmente de acuerdo. Muy buena frase para acá. Y Fernando Martínez Dalmau, muchísimas gracias y muy buenas noches. Pues muy buenas noches, y España es un gran país y los españoles también. Eso, exactamente. Y a ustedes, pues, como diría don Matías Prats, permítanme que insista, ya saben, por favor, permanezcan en casa, mantengan higiene en las manos, no tengan contacto físico con las personas para evitar contagiar el virus, y sigan todas esas recomendaciones, porque para acabar con esta crisis lo primero es que no haya más contagios, al tiempo que se atiende a las personas que, lógicamente y por desgracia, ya se han contagiado. Nosotros, los Intocables, volveremos ya el lunes, Dios mediante, ya con don Javier Algarra aquí al frente de este su programa. Muy buenas noches, que descansen y hasta lunes.